tranquilo, de buen corazón, amable y sencillo y muy juguetón, él por su familia responde al millón. Sonora te va a recordar, también Hermosillo, que es la capital donde vivió el indio, hombre muy formal. Y así suenan los alameños de la sierra. No tenía, siempre anduvo al tiro, fue leal y sincero y muy buen amigo, y su Jesucito, su grande motivo. Él fue como un padre para sus sobrinos y supo llevarlos por muy buen camino. Y su madrecita amó mucho el indio. Junto con su esposa viajaba gustoso, pero ese día 4, cuando cambió todo, él era el orgullo para la familia, también sus hermanos mucho lo querían, lo recordaremos con una sonrisa. Donde había nacido, ejido del fuerte, donde había vivido, le encargo a mi gente, recuerden al indio. Fue Campo Esperanza quien vio su final, su tierra querida, cómo imaginar que siendo tan joven ahí fuera quedar.